El gobierno presentó el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio, incentivando la inversión y las políticas de producción y exportación, aprovechando las buenas condiciones agrometeorológicas que tendremos este ciclo agrícola 2019. Continuamos, por supuesto, con esa promoción de que todos aquellos que quieran invertir en nuestro país, tenemos el espacio, tenemos las políticas, tenemos las condiciones de seguridad en nuestro país que permiten dar e invertir para tener mayor producción. La pesca y la acuicultura es uno de los importantes rubros de exportación que va creciendo de manera acelerada y ha estado sosteniendo la estabilidad de nuestras exportaciones. Entonces era importante mencionarlo. Somos parte de un proceso de integración económica centroamericana donde tenemos libre comercio, tratados de libre comercio con Estados Unidos, México, países latinoamericanos, un acuerdo de asociación que es más que un tratado de libre comercio con la Unión Europea y donde fue negociado que a partir de este año precisamente los quesos frescos, quesos secos también que le llamamos nosotros, o sea, los quesos no madurados, tienen libre comercio en todos los estados europeos. Aquí, por ejemplo, en el caso del arroz oro, estamos hablando de estamos abasteciendo el 75% del consumo nacional, cuando en el año 2006 se abastecía el 45% del consumo nacional. La cantidad de lluvia que se espera es la suficiente para que los cultivos de esta región presenten un comportamiento normal. Las velocidades y las direcciones de los vientos que están predominando para el periodo en el que estamos, que vamos a sacarlo cada 15 días, y todas las recomendaciones que los compañeros especialistas van a estar dando cada quien desde su ámbito, desde su especialidad, para los sectores agropecuarios.